entrenador dice, nos ponemos de pie. Nadie se pone de pie, todo el mundo se ha hecho fuera del presentador. Si yo digo, levantamos la mano arriba. ¿Sabéis? Me siento mal porque aquel lado le tengo abandonado. Pero hoy es que hemos tenido un día con el agua terrible. Pero bueno, aquí seguimos, aquí estamos. ¡Levantamos la mano arriba! Ah, sí, sí. ¿Cristóbal, estamos listos? ¿Sí? Pues vamos a hacer, por favor, a partir de ahora, hemos podido secar la rampa, creo que vamos a poder arriesgar un poquito porque lo merecéis. Porque esto lo hacemos en otra ciudad y habría 2.000 personas dando por saco. ¿Qué tal y qué cual? ¿Y aquí queréis todos? ¡Viva Antequera! Bueno, pues, Raúl Herrera, tres saltos, vosotros decidís quién pasa a la final. ¿Te tenemos listo? Tres, dos... Ah, vale, que me espere, venga. Coño, Cristóbal, ya voy yo para abajo, hombre. Venga, le tenemos por ahí preparado, repito, tres saltos y vosotros decidís quién es el que pasa a la final, ¿vale? Así que iremos en el mismo orden para que todos podáis valorar quién es mejor de ellos y vuestro aplauso decidirá quiénes son los ganadores. Cristóbal, ¿estamos preparados? Venga, vámonos. Tres, que viene lloviendo. ¡Arriba, arriba ese aplauso! ¡Cha! 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 Thank you.
Tenemos lista William. Muchas gracias, la gente libre, que por haber dejado de ganar. Ha hecho un inicial, un super match, ha soltado de manos. Muchísima dificultad necesaria un salto por ser fin del mundial. Tres saltos en uno para hacer tres trucos. Segundo salto, William quiere estar en la final. Imposible, que todavía sube un poquito más el nivel, es complicado, pero lo vamos a intentar. Así que vamos a hacer eso de cha, cha. Del mundial, ¿dónde está ese aplauso ante Nera? Los tres que pasarán a la final y vosotros decidís
al ganador. Yo no quiero líos, que bastante hemos tenido uno en el agua. ¡Carlos! Pues está claro que la decisión es que pasa a la final. Pero tenemos que hacer la final. Vamos a hacer la final. Ah, vale, ¿lo preferís así, de uno en uno? ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Tres? Ok, bueno, me dicen que en vez de tirar tres saltos cada uno, para que sea más vistoso, vamos a hacer uno cada uno, ¿vale? Y le tiramos tres, ¿vale? Así que, primero en saltar, para que luego nadie me la queja, vamos a seguir en el mismo orden que hemos llevado. Como hemos sacado a Raúl, en esta final, el primero será Xavi Dol. Fuerte aplauso para él. Vamos a disfrutar. Vosotros mandáis.
más? ¿Sí? Bueno, dice José que le gustaría regalaros un salto porque hemos ido muy rápido y por el tema del tiempo, del miedo al tiempo. ¡Retiramos un salto, José, venga! Pues te digo una cosa, yo voy a parar la música y vamos a ver cómo quieres volver a todos. Mientras tanto, por favor, que vaya bajando. ¡Aplausos para Sabino Jabato!
desde Bélgica, hoy quería estar con nosotros, ha hecho millones de pruebas del Mundial, millones de pruebas por todo el mundo, y hoy quería estar aquí para dar esta prueba de ese carácter internacional. ¡Aplausos para William Van Der Putte! Ganador del Mundial de las Naciones, junto a Dani Torres, Michael Guerrero, uno de los mejores pilotos, para mí el mejor del mundo, porque hoy ha sido el que ha obligado a los demás para que hoy todos estuvieran aquí y lloviera, tronase, lo que cayeran chuzos de canto, iban a saltar. ¡Fuerte aplauso para José Miralles! Diré que he venido al pueblo más valiente que he visto.
Solo una vez fui a ver a José Tomás al pueblo y la gente lloviendo a cántaro se quedaba, y aquí igual. Ha sido impresionante. Millones de gracias a todos los que han hecho posible que estéis aquí y a todos vosotros. ¡Manos arriba! ¡Los del fondo, manos arriba! Perdonadme que no esté allí, pero sabéis, no hay dos tíos que lo hagan también como yo. Me pongo en un lado, pongo en otro. Yo creía que se iba a quedar desnudo con los de fútbol. Bueno, fuerte aplauso.